Buenas tardes, les saluda Luis Crena. Los Broncos consiguieron el talento que va a cambiar la suerte y dirección de la defensiva del club. Los Rockies regresan a casa y poco a poco los mejores equipos del baloncesto profesional avanzan en la postemporada. En Nueva Orleans, Kobe Bryant, aunque está lesionado, mostró de nuevo que quiere el sexto título de su carrera. Anoche su actuación fue impactante contra los Hornets al anotar 24 puntos en los primeros tres cuartos y luego dejó que sus colegas se encargaran de aplastar 98-90 a sus rivales, y así Los Ángeles se adjudicó a la serie de playoffs. Los Lakers avanzaron a la segunda ronda, donde se enfrentarán a los Mavericks. En Portland, Dirk Nowitzki anotó 33 puntos y consiguió 11 rebotes para vencer a los Trail Blazers y llevarse la serie de la primera ronda de postemporada en 6 juegos. Los Mavericks rompieron con la ventaja de jugar en casa que cada equipo había mantenido durante los playoffs, y los Mavericks, conocidos recientemente por apagarse en la postemporada, habían sido eliminados en la primera ronda en 3 de las 4 temporadas pasadas. El primer partido será el lunes en el Staples Center. Y en Atlanta, Joe Johnson encestó 23 puntos, atrapó un importante rebote ofensivo cerca de la final al guiar a los Hawks a una victoria sobre el Magic de Orlando y así ganar la serie. Los Hawks, que se impusieron 4-2 en la serie, avanzaron a la segunda ronda por tercer año consecutivo. Les tocará medirse con los Chicago Bulls de Derrick Rose, el equipo mejor preclasificado en la Conferencia del Este. Fútbol americano, a solo meses de haber ganado el trofeo Heisman como el mejor jugador colegial y de conseguir el título de la Universidad de Auburn. Cam Newton, quarterback, Auburn. Cam Newton fue elegido como el número uno del deporte de la Liga Nacional de Fútbol. Los Panthers de Carolina seleccionaron a uno de los mariscales más promocionados de los últimos tiempos. Los Broncos de Denver escogieron segundo. Su mayor necesidad, mejorar la defensiva. Y se fueron con el apoyador Von Miller, un superatleta que debe de jugar inmediatamente. El linebacker es inteligente y rápido. Y en las Grandes Ligas, los Rockies abren serie de 3 en Coors Field esta noche cuando reciben a los Pirates de Pittsburgh. Colorado mantiene el mejor récord de las mayores con 16 victorias, 7 derrotas. Y Juan Carlos, muy buenas noticias. Los Broncos acaban de adquirir su segundo defensor, Abraham Moore, de UCLA. Además, en la tercera vuelta consiguieron el contrato de Orlando Franklin de Miami. Naturalmente, esta noche a las 10 tendremos más información. Hablando a las 10, tendremos también las mejores jugadas del fin de semana. Y recuerde, si usted desea ver más de y también recibir mensajes de texto sobre los horarios y partidos marcadores de la selección mexicana o de sus promociones especiales, manda un texto al 90900 con la clave Deportes. Muchas gracias, Luis, por toda esa información deportiva. Y se reforzó entonces así la defensa de los Broncos, ¿no? Está mejorando, ahí vamos. Vamos al supertazón. Así es, ojalá. Hacemos una última pausa, pero ya regresamos.